amigas, estamos a domingo y este vídeo lo estáis viendo un miércoles porque empiezan los vlogmas, entre comillas. Ya sabéis que ahora en diciembre habrán vídeo, como os comenté el domingo en el vlog del domingo que visteis, miércoles y domingo. Sí, en principio no va a haber colaboraciones, ya sabéis que durante el año se sube vídeo los miércoles, es que están patrocinadas, pero esta vez en diciembre, por ejemplo, este se sube un miércoles y no está patrocinado por nada. Nos hemos preparado. Aquí tenemos a Cristian, que por cierto me robó la sudadera que me regalaron de Ocean Zapat, morada, que es preciosa, y me la ha quitado. Y nos preparamos porque hoy voy a grabar todo el día, para que lo tengáis el miércoles, y vamos a hacer planes muy guays, entre ellos ir al Rastro de Madrid. Si me seguís desde el principio, sabéis que yo empecé haciendo vlogs de segunda mano, hauls de segunda mano, de ropa vintage, yendo al Rastro, así que esto va a ser como un... Un throwback. Así que nos vamos juntos. Os voy a enseñar los looks de ambos. Yo voy hoy muy black y con riñonera. El otro día, el viernes, me encontré con una de vosotras, una amiga, y me dijo, el bolso por delante, porque estábamos por la zona de Ponzano. Y yo, muy bien amiga, muy bien, por delante siempre. Y bueno, os voy a enseñar los looks. Bueno, yo he dado por iniciada la temporada de gorrito. Este es de Zara del año pasado. Me he puesto el jersey de Esfera, este abrigo que es de Shein, los pantalones de About You y las botas estas súper altas de Zara. Y bueno, voy súper black, pero últimamente voy mucho de colorines, pero bueno. Ah, por cierto, hoy vamos a comprar también el regalo de mi padre. Voy a mirar la cámara nueva para ver si está en Mediamar o donde la encuentre. Y el look de Cristian es... Mi amor, enseña tu look. Abrigo... Bueno, la sudadera... O la sudadera de Ocean Zapat, el abrigo de Tommy... Deportivas. Pantalones, vaqueros de, serán de pool seguramente, sí. Y las Nike. Así que nos vamos y el gordito. Ay, esto. El pobrecito, mi vida. Ah. Bueno, ahora os voy enseñando, amigas. Hemos salido del Rastro, me he comprado dos cosas, una boina y una americana, bueno, americana un poco entre comillas, os lo enseño ahora cuando lleguemos a casa. Y hemos salido ya del Rastro y vamos a ir hacia Plaza España, uy, Plaza España, la Plaza Mayor, que está ahí, que han puesto unos puestecitos de Navidad. Esta plaza, por si acaso no sois de Madrid... Y a ver si me deja invitarle a un chocolate con churritos o algo. Eso, aquí se hacen algunas uvas, ¿no? En la Plaza España o no, digo, la Plaza Mayor o no. ¿Algunas? ¿Algunas uvas de estas de la televisión o...? No. Es en Sol. Sí. Es en Sol, no hagáis caso, amigas. Bueno, pues vamos a ir a la Plaza Mayor, os enseño. Aquí también es muy típico, si venís a Madrid, por esta zona, comprarse un bocata de calamares. Sí, eso es. Hay sitios mejores y sitios peores, y sitios más caros y menos caros. Yo en la Plaza Mayor no recomiendo comer, porque está todo muy enfocado a los turistas. ¿Dónde era lo del bocata? ¿En el Brillante? ¿Se llama? Sí, creo que sí, está bueno, pero bueno. Es carete, pero es el sitio más típico. ¿Ves? Y aquí están todos los puestecitos de Navidad, que son muy chulos. Esto os parecerá un poco raro a algunas. Hemos venido a la iglesia que está en Arenal, que es donde está San Judas Tadeo, para darle las gracias. Y ahora estamos aquí, que vamos a ir a Ópera, que es esa plaza de ahí. Bueno, ahí está la Ópera de Madrid, porque Cristian quiere ver la Plaza Mayor. Digo, la Plaza Mayor, madre mía. La Plaza de España. Amigas, pasamos al móvil porque se me ha caído la cámara. ¿Me han enseñado? Sí, espera. Ahí y está hecho un desastre. Madre mía, pienso que se le iba a dar a mi hermana.
Bueno, estamos aquí donde os he dicho, justo ha pasado aquí, aquí al lado de Ópera. Qué bien. Bueno, mi amor, déjalo así y luego lo vemos en casa mejor. Espera. Porque aquí a lo mejor... Es que igual se puede, aunque sea quitar esto, eso sí no va a tener protección, pero... Para que pueda grabar. Bueno, os voy contando, amigas. Pues mirad, amigas, hemos venido a la Plaza de España, que justo la han reformado hace nada, hace una semana. Está bien, han puesto verde. Y luego ahí también han puesto un parque para niños. No está mal. Ahora vamos a ir a MediaMark a ver si encontramos una cámara. Hemos venido a comer a Tenderete, es un restaurante que hay aquí en Doctor Castelo. Es muy chulo, la verdad. Amigas, como os he dicho, os tengo que grabar con la cámara externa del móvil. Bueno, el sitio donde hemos ido no nos ha encantado. La verdad es que no estaba muy buena la comida. A lo mejor ha sido el día de hoy, pero no nos ha gustado. Y ahora vamos a tomar un café. Y la carne también, pero estaba fría. Bueno, sí, como que ha tenido muchas cosas que no nos ha gustado. Así que acabamos de llegar a casa, son las 3 de la tarde. Y vamos a tomar café porque ayer fuimos a casa de mis padres a cenar. Y fueron a la Mallorquina y cogieron un par de napolitanas. Y vamos a tomar... Ahí también tenemos marietas. ¿Y esto? Tú trae el mantel, mi amor. Y luego hoy me ha dado un capricho y me he comprado de la Nintendo Switch el Animal Crossing en Fnac. Así que vamos a ver un rato una serie, que ahora os digo cuál es, que no está mal. Ah, por cierto, os tengo que recomendar que veáis la serie La Rueda del Tiempo, creo que se llama. Está en Amazon y sacan capítulo cada viernes y está súper guay, que este también os ha gustado mucho. Y ahora estamos viendo otra que le recomendó un amigo de Cristian a Cristian y de momento ayer vimos medio capítulo. Más Midnight, ¿no? Más Midnight creo que es. Bueno, ahora os enseño, ¿vale? Entonces vamos a tomar café, vamos a ver la serie y luego nos vamos a poner a jugar él con un juego que se ha descargado de la PlayStation que se llama Swing no sé cuántos, ¿no? Skyline. ¿Algún amigo seguro que sabe cuál es? ¿Sabes el problema? ¿Cuál? A ver, esperar que os lo dice Cristian. Yo veo mucho a... Ahora veo mucho al Chocas y a Johan. Y el Chocas está jugando al WoW, que han sacado otra vez el WoW Classic, que es el juego al que yo jugaba con 14 años, porque... Bueno, con 14 o con... Sí, con 14 y luego con 16 también, porque jugábamos un servidor pirata. Y eso, el Chocas está jugando al WoW, pero yo ordenador no tengo para jugar, que no quiero más cosas. No quiero ordenador. Porque ya sería mi enfermedad y perdería mi vida ahí. Y yo, Juan, está jugando al Skyrim y me lo voy a pillar ahora. Y bueno, pues la cosa era que, amigas, vamos a ver la serie y luego yo me voy a poner con la Switch y Cristian con el Twins, eso es raro. Mi amor, pues no estoy en las napolitanas. ¿Eh? Pero porque las galletas son top. En fin. Ah, y ahora os enseño más tarde lo que me he comprado en el resto, que son dos cosas solo. Pues aquí tenéis lo que nos trajimos de casa de mis padres, que madre del amor hermoso, son napolitanas de manzana, de crema y hay trozos de chocolate, los cafés y las marietas. En fin, amigas, que aproveche la supermerienda de domingo. Amigas, no os he grabado nada en toda la tarde, pero no os preocupéis porque mañana lunes voy a seguir grabando, ¿vale? Tenemos de cenar pollo empanado que hizo mi padre, que nos trajo, bueno, que nos llevamos de casa, y empanada chilena y un poquito de queso con, bueno, aquí tenemos la salsa. Bueno, esto es una cena de domingo. Vacas. De sí. Así que nada, que aproveche. Ay, amigas, se me hace tan raro grabaros con el móvil. Supuestamente hoy me llega la cámara nueva que me compré, así que en este vlog lo veréis. Tengo unas pintas tremendas, acabo de terminar de trabajar, son las 2:30. Estoy fatal de la rodilla, no sé qué me ha pasado. Llevo desde la semana pasada con dolor en esta rodilla y hoy yo no sé qué movimiento he hecho, que me duele mucho esta. Aquí tenéis al bicho. Y bueno, voy a ponerme a hacer la comida. Tengo que grabar un Reels que tenía en mente de combinando un conjunto de traje que lo... No sé si... Bueno, me imagino que no lo habréis visto. Lo veréis a lo mejor... No sé cuándo lo veréis. Pero bueno, esta semana seguramente. Ya sea el fin de semana o qué. Y tengo que... Cuando yo grabo Reels ahora, tengo que grabarlos nada más terminar de comer. Porque la luz es malísima. En invierno la luz es muy mala. Entonces tengo que grabar nada más terminar de comer. Que es cuando tengo buena luz. Así que hoy no voy a poder... grabar el reel, pero hoy voy a hacer unas cosas de la universidad que tengo que hacer
de los créditos libres, amigas, porque sí he dejado los créditos libres para lo último. Sí que tengo algunos de cursos que he hecho, pero no tengo los 6, así que hoy por la tarde voy a hacer unos cuantos para conseguir créditos o quitármelo del medio, y luego también hacer un poco el TFG, así que esta tarde va a ser un poco tarde aburridísima, pero bueno, me voy a poner a cocinar y os venís conmigo, que por eso he ido a coger este trípode a la habitación, para poder apoyaros y todo eso. Y a las 3 hoy os subo Reels, que fue el vídeo este de las poses con los colorinchis. Si habéis visto y me seguís en Instagram. Ah, por cierto, hoy me he dado cuenta que nos quedan 4.000 personas para llegar a los 300.000. Es muchísima gente, pero bueno, os he mencionado por stories que si llegamos, prometo que hago un reto, ya sea cualquier cosa que se os ocurra, un super sorteo, así que por favor, si 4.000 personas que ven este vídeo le recomiendan mi canal a alguien, podemos llegar antes de Navidad, y yo os prometo que algo haré. Aunque sea cambio el armario de mi habitación y os sorteo toda mi ropa. Ahí ha quedado, ¿eh? Eso es si llegamos antes del 1 de enero de 2022, ¿vale? Apuntad. Amigas, pues yo para comer tengo ñoquis con verduras, que esto es lo que venden congelado en el Mercadona, porque no sabía qué cocinar, así que me he hecho esto, y Cristian tiene pasta con filete, cinta de lomo. Así que aproveche. Amigas, primeras imágenes grabadas con la nueva cámara, que mirar, enfoca súper rápido. La verdad que estoy contenta. Y son para enseñaros lo que me cogí en el rastro, que ya voy a terminar aquí el vídeo, porque estamos ahora mismo a martes y mañana grabo. Y estoy con pijama porque, bueno, ahora os explico. Bueno, me cogí esta boina por 3 euros. Había de un montón de colores y la verdad que es buenísima. Tengo que limpiarla, ¿vale? Y luego esta blazer, que me diréis que no es una pasada. Me costó 2 euros. Es súper chula. Es de un color roja con circulitos. Bueno, con circunferencias. Bueno, me entendéis. Amarillo, entonces da como un aspecto como si fuese un poco anaranjado. Podéis ver que eso es naranja total y esto es rojo, y parece como colores similares. Y me encanta todo esto por 5 euros, amigas. Bueno, yo todavía me tengo que acostumbrar a esta cámara, porque yo antes tenía la pantalla abatible arriba y ahora la tengo a un lado. Ahora mismo estoy mirando la pantalla y ahora os estoy mirando a vosotras. Y bueno, mirad. No tengo la piel fatal, pero enfoca súper rápido. Si os quiero enseñar cualquier cosa, es lo que yo quería. Es la Sony ZW-1, me la recomendó Lali, es la que utiliza ella. Y voy a dejar aquí por terminar el vídeo. Mañana es el cumpleaños de mi padre y solo os digo que preparaos, porque va a estar muy guay, no puedo decir nada más. Así que el domingo nos vemos en un nuevo vídeo que vais a flipar, que van a ser miércoles, jueves y viernes. El miércoles tenemos el cumpleaños de mi padre, que es mañana. El jueves tengo un evento súper guay. Y el viernes creo que vamos a quedar con un amigo de Cristian. Digo, con un amigo, con el primo de Cristian, que es del norte, de Bilbao. Así que nada, espero que os guste la cámara nueva. He grabado hoy por la tarde un nuevo Reels, que veréis esta semana o la siguiente. Y espero que os haya gustado la nueva intro, amigas, de esta nueva temporada de Navidad, que como siempre es gracias a Leire. Así que nada, que nos vemos el domingo que... No, el miércoles que viene en un nuevo vídeo. Y que gracias por todo. Que no se os olvide ponerle actitud a la vida.